Lunes 22 de abril del 2019, damos la cordial bienvenida a la teleaudiencia de Visión al Sur, al informativo Noti Girón, el enfoque semanal del cantón. El espacio noticioso local se genera en Girón TV y es retransmitido en tiempo real para los cantones Girón y Santa Isabel y a todo el mundo por el Facebook Live de Achiras y Visión al Sur. Todo esto gracias al excelente servicio de internet banda ancha mediante fibra óptica que ofrece Girón TV y Chabelo TV. Todo el contenido que aquí presentamos es categoría A, apto para todo público. Está conformado por materiales I informativos o de opinión y F formativos, educativos y culturales. La invitación a enviarnos sus denuncias o comentarios, fotos, videos, artículos de opinión, archivos de audio a nuestras cuentas de Facebook o correo electrónico eloyperaltacu@chiras.net.es. Para ser presentados a través de Girón TV y achiras.net.es. O participe en vivo de este segmento mediante llamadas telefónicas al 2275 sin grado fueron decomisados. Activistas convocan a una asamblea en deflectos de juntas por Conagopare Azuay Nada. Reina propone implementar vital servicio en el hospital. El Consejo Nacional Electoral entregará credenciales a autoridades electas. Les damos a conocer las farmacias de turno que están operativas para la presente semana en Girón. Farmacia Girón, que está localizada en la calle Córdoba 1243 y 3 de noviembre. El teléfono 227-5652. En el Cantón Santa Isabel, Farmacia María Paula, que está en la avenida Cañaribamba y Pasaje. Teléfono 227-1257. Y en la Parroquia La Asunción, Farmacia Enis o Enis Farmacias, en la vía Girón Pasaje, teléfono 210-0250. Y la Reina de Girón propone la actividad benéfica para implementar vital servicio en el hospital. Erika Sigüenza, Reina de Girón 2018-2019, coordina acciones para llevar adelante la Teletón por la Vida con el objetivo de recaudar recursos que permitan la implementación de un depósito de sangre en el hospital de Girón Aida León de Rodríguez Lara. Cuenta con el respaldo de médicos de la Casa de Salud y de los medios de comunicación Visión al Sur, integrado por Girón TV y Chabelo TV, y Achiras por Internet. La jornada benéfica saldrá al aire el viernes 26 de abril desde las 21:09 p.m. de Ecuador. Se contará con la participación de artistas locales y regionales. La Reina junto al galeno del hospital dieron a conocer la semana pasada todo el programa que está previsto. Entonces los esperamos este día viernes 26 de abril desde las 9:00 p.m. por Visión al Sur, a que disfruten de la programación y también para que nos ayuden, para que ayuden al propósito que se ha forjado la Reina y más personas para implementar este servicio de vital importancia aquí en el Hospital de Girón. Las personas que deseen asistir también pueden ir al Salón de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Allí podrán estar presentes, estarán en vivo disfrutando del programa. Así es que los esperamos, sea en forma presencial o a través de la televisión, para que usted también pueda contribuir para lograr este objetivo en el Hospital de Girón. Activistas convocan a una asamblea en defensa del agua para el 24 de abril. Es una información que la tomamos de diario El Mercurio. La idea es generar un proceso para replicar la consulta popular de Girón, donde ganó el no. Los activistas que defienden el agua mantienen su discurso y acciones de oposición radical a la minería a cargo de empresas transnacionales, pero muy poco se pronuncian o actúan en contra de la minería informal que a diario contamina ríos y destruye la naturaleza incluso en lugares cercanos a las áreas donde se ubican proyectos mineros llamados estratégicos como en Molleturo. En la rueda de prensa desarrollada la semana pasada en la glorieta del Parque Calderón de Cuenca, ofrecida por activistas de la provincia, se habló de la consulta popular efectuada el pasado 24 de marzo en Girón y la necesidad de que se aplique los resultados cuanto antes. Hicieron mención a la minera INB Metals a cargo del proyecto Loma Larga. Se convocó a una asamblea ciudadana en defensa de los páramos y del agua para este 24 de abril a las 17:00 p.m. en el Salón de la Ciudad en Cuenca.
Margarita Arias, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, haciéndose eco de la solicitud del Cabildo por el Agua, convocó a todos a participar de este espacio en defensa de los páramos y del agua. Según dijo, se trata de un asunto que atañe a todos y no solo de esta organización. Uno de los activistas, Fernando Vega, habló de la contundencia del no en la consulta popular realizada en Girón. Invitó a los ex candidatos a alcaldes, a concejales, a vocales de los GAD parroquiales y a las autoridades que están culminando sus periodos para que se sumen a la defensa del agua y asistan a la asamblea a efectuarse el próximo miércoles. Esta asamblea, dijo, constituirá un paso en el proceso para que Cuenca lleve adelante una consulta popular en defensa del líquido vital, teniendo como ejemplo a Girón. Para el abogado constitucionalista Carlos Castro Riera, la consulta popular desarrollada en Girón es vinculante y de obligatoria aplicación, a diferencia de la consulta previa que no lo es. En este último caso deja el Estado la decisión final sobre los proyectos mineros grandes, aclaró. Sobre la lucha a favor del agua y en contra de las mineras que tienen proyectos a gran y mediana escala, sin incluir la minería artesanal que igual es devastadora y atenta a diario contra las fuentes hídricas, Castro sostiene que la consulta popular hecha en Girón no podrá darse ningún tipo de minería en páramos, humedales y zonas de recarga hídrica. Lo propio ocurrirá en Cuenca si se da la consulta, dijo. Así incluye el artículo de El Mercurio. Varios reclamos nos han hecho sobre la pantalla colocada en el centro comercial Girón. Se preguntan los ciudadanos reclamantes si es que se colocó para que la campaña política sobresaliendo la imagen del alcalde continúe o para otra finalidad. Además, existen momentos en que el volumen es demasiado alto y perturba la normal actividad. Piden a las autoridades dar un verdadero uso de interés social y promocional del espacio y turismo. Ciudadanos también manifiestan el incremento de perros en las calles. Piden la acción y control. Se requiere que se haga cumplir la ordenanza de control de la fauna urbana que recientemente se debatió y, además, aplicar o ejecutar las acciones con relación al proyecto que se manifestó del albergue. Son demasiados perros que deambulan por la ciudad y ya en forma de jaurías, pero el control aún no se hace presente. La molestia, a más del temor de ser agredidos, es porque con frecuencia los animales provocan peleas a altas horas de la noche, madrugada, y no permite el descanso de las personas en diferentes sectores. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Al regresar estaremos dialogando con el señor vicealcalde del Cantón Girón, el doctor Rodrigo Coronel. Se construye la nueva minería. Elita Supermarket, de todo a menor precio. Variedad, calidad y economía. Promociones todo el año. Ventas al por mayor y menor. Venga, visítenos. Estamos en Girón, en la calle Calderón y 3 de noviembre. Será un gusto atenderles de 7 de la mañana a 9 de la noche todos los días.
Consultorio Jurídico de los Doctores Wilson y Fabio Quesada ofrece atención especializada en asuntos migratorios, asesoría legal de visas americanas, trámites notariales en Estados Unidos, además casos penales, de tránsito, civil, niñez y legalización de tierras. Atención en la calle Sandes y Abdón Calderón, de lunes a viernes de 8 a 13 horas y de 14 a 17 horas. Domingos de 9 a 13 horas. Teléfonos 099-898-7753, 099-906-9013. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos, está en Agencia Guayaquil Ajengua. Pago en minutos. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a New York, New Jersey, Minneapolis, Danbury y Connecticut. Giros todos los días. Encomiendas miércoles y sábado. Estamos en Girón en la Antonio Flor 336 y Córdoba. Comuníquese al 2275-862 o al WhatsApp 099-323-4788. Además estamos en Cumbe, San Fernando y Chumblín. En Ajengua, cancele planillas de teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y otros. Ajengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Damos la bienvenida al doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón. Vamos a dialogar con él sobre una actividad que está desarrollando, planificando la municipalidad, como es el proceso de asignación de nombres o también la nomenclatura de varias de las calles que no tienen nombre aún definido. Doctor, coméntenos de qué se trata. Le hemos dado a breves rasgos esta planificación que ustedes están teniendo. Muchas gracias, mi joven Eloy. Muchas gracias por el espacio. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos está viendo semana a semana en achiras.net. Realmente tenemos una ordenanza que nos permite planificar los nombres de las diferentes calles del Cantón Girón. En la actualidad tenemos alrededor de unas 30 calles que no tienen nombre, calles de retorno y calles que no tienen nombre. Se han ido aperturando ciudadelas y están ahí las vías y las calles sin nombre. Entonces se elaboró un proceso, una ordenanza, un procedimiento para poderles nombre. Y en esta noche pues quiero invitar a la ciudadanía para que la parte interesada, algunos conciudadanos que tengan idea, que tengan los nombres o sugerencias, que nos hagan llegar las propuestas para nosotros irlo en la comisión analizando y la posibilidad de ponerlo. Muchas gracias, joven Eloy. Tenemos sectorizado ya las calles que necesitamos nombre, como ser aquí en la parte sur, sería de la calle García Moreno hacia abajo. Tenemos dos vías de retorno, tres vías de retorno que necesitamos ponerles nombre. El una está en la Antonio Flor, frente al Hospital Cantonal de Girón, entre la sería Leopoldo Peñerrera y la Luis Arce. Yeah. Está ubicada ese retorno que necesitamos. La otra está en la Luciano Vallejo, entre la Eloy Alfaro y la Leopoldo Peñerrera. Yeah. Leopoldo Peñerrera. Yeah, efectivamente. Sí, ahí. Y la otra está localizada en la entrada a Cachiloma. Dentro de la comisión analizamos también que la vía que ahora denominamos vía Cachiloma. Está proponiéndose para que ya sea la calle Cachiloma. Igual se analizó también las prolongaciones de la calle Eloy Alfaro, Leopoldo Peñerrera. Esas van a morir ya donde nace la bajada Leguán. Había ahí un problema de direcciones, no se podría, se llamaba la extensión de la Eloy Alfaro, la extensión de la... Claro, ya toman otro sentido ahí las calles. Sí, toman otro sentido. Entonces, para mejorar las direcciones y que ya sea definitivo, se ha propuesto que estas calles van a morir exacto en el vértice donde nace la entrada a Leguán. Igual con la García Moreno, que
se prolonga atrás de los bomberos, pues morirá ahí en ese retorno, esa calle también. Eso se ha analizado. Igual a Luciano Vallejo, desde la Juan Vintimilla, nace en la Julio Calle y va a morir en la Pacaybamba. Hay un tramito que no está aperturado todavía, la vía Pacaybamba, pero en el futuro yo creo que se va a aperturar. Ya tenemos de la avenida Girón pasaje hacia la Bolívar y de la Antonio Flor hacia la Juan Vintimilla, ese tramo aperturado. Para quienes a lo mejor no se ubican, la calle Pacaybamba es la última calle pasando el colegio Alejandro Andrade. Sí, es la última calle. Entonces, sí. Esta calle que al momento está unida con la Bolívar y la avenida, tiene que unirse hacia la calle 3 de noviembre. Sí, no, a la Juan Vintimilla. A la Juan Vintimilla, exactamente. Sí. Eso ya está planificado desde hace varios años. Y aún sí, no se concreta. Y ya está, falta solo el tramo entre la calle Bolívar y la Antonio Flor. Ya. Ese tramo falta. Perfecto. Esto sí. Con relación a las calles centrales. Sí. Luego tenemos en el otro sector que lo hemos denominado de la carretera Girón Pasaje hacia el este, hacia el oeste. Siguiendo por la calle que va a San Fernando, pues tenemos tres retornos ahí que no tienen nombre. Bueno, unos dicen que es un señor Luzuriaga, pero no hay la constancia. De todas maneras, pedimos a las personas que sepan o si realmente tiene ese nombre, pues. Bueno, eso debería estar reglamentado mediante ordenanza y una acta, debe haber, pero no encontramos en el municipio. Por eso que estamos proponiendo que si verdaderamente lleva ese nombre, pues nos hagan saber, conocer, y la comisión lo analizará. Luego tenemos en la avenida Girón Pasaje, hay una calle de retorno que va al colegio, no a la escuelita, Abraham Barzallo. Yeah. Y a continuación hacia el norte tenemos dos calles de retorno también. Creo que es en la Ciudadela del señor Jimbo y el otro que va hacia el río, en donde se va hacia los baños. Yeah. Ese tramito de calle también necesitamos ponerlo en su nombre. Luego continuamos con la Cristóbal Colón. Aquí tenemos un inconveniente también en la Cristóbal Colón, nace en la avenida Cuenca, la antigua vía Girón Pasaje, Girón Cuenca, yeah. Ahí. Pero estamos proponiendo que la Cristóbal Colón nazca únicamente de la avenida Girón Pasaje actual. Y ese tramito entre la avenida Girón Pasaje y la vía Cuenca anterior necesitamos un nombre, ponerle un nombre para que no se corte, ahí se corta esa vía. Entonces, por eso estamos proponiendo para que esa vía lleve otro nombre. Yeah. Ahí está la propuesta. Luego subimos hacia la Ciudadela 26 de marzo. Ahí tenemos tres calles de que necesitamos nombre y tres de retorno también en este sector. Estaríamos ya con el sector de la 26 de marzo. Luego tenemos en Pambadel, son dos calles de retorno que realmente están situadas entre la avenida Cuenca Antigua y la Agustín Crespo. Es una calle pequeñita. Uh-huh. Y luego tenemos también la José Guaricela, que va a morir en la avenida Cuenca, pero como aquí en la intersección se va a hacer una especie de redondel, entonces necesitamos un nombre. Ahí para concluiría con sí, ese nombre. Así es, ahí concluye con ese nombre, entonces necesitamos un nombre para la calle que va hacia el Colegio Ciudad de Girón, en la parte baja del Colegio Ciudad de Girón, yeah. Y la calle que va hacia la Avenida Cuenca Antigua. Entonces ahí necesitamos también dos nombres en el sector de Pambadel para irle ya señalizando. Luego tenemos la mayor cantidad de nombres, está hacia el norte, pues en la San Juan de Pambadel, en la Isauro Rodríguez y la Juan Girón Sánchez. En este sector realmente casi no tenemos nombres en estas calles. La primera que estamos por identificarle es la calle que va a la Escuelita Especial. Ya. Si se da cuenta aquí en el uh-huh. mapa que tiene la Escuelita Especial. La que va al frente de la Escuela sí, Especial. Luego tenemos una calle transversal que nace en esta calle y va a morir en la Avenida Cuenca, cruzando la Isauro Rodríguez. Luego en la avenida Cuenca tenemos dos calles hacia el norte por donde los señores Tarma y la otra más abajo que tampoco tienen nombre. Luego vamos al sector de San Juan de Pambadel, en donde realmente faltan algunas calles
de retorno y calles aperturadas en la Ciudadela de San Juan de Pambadén. Está clarito aquí, podemos identificar estas calles de aquí, esta y estas de retorno son en San Juan de Pambadén. Tenemos alrededor de 8 calles y 5 calles de retorno. Ya. Entonces, luego tenemos en San Vicente 3 callecitas. Están proponiendo la vía a San Vicente, que se lo deje con el nombre de Cuchipirca. Bueno, el proponente sabrá explicarnos, pero también está dispuesto, o sea, sin nombre esa calle ahorita. ¿Pero esta calle no tiene ya un nombre? Vía San Vicente se le denomina. Ya. Y en la parte baja sí tiene, parece que es el nombre de una provincia. Sí, ¿calle Azuay? No, Carchi creo que es, hasta el puente, pero... Yeah. Y de ahí hacia San Vicente, vía San Vicente, se está proponiendo un solo nombre en esta calle. Luego tenemos la entrada hacia las minas y una calle que existe frente a la iglesia arriba. Están aperturadas ya esas calles, se han hecho algunas divisiones, entonces necesitamos esas direcciones. Luego ahora, tenemos las propuestas para las personas que interesen dar sus ideas. ¿Qué es lo que deben hacer para que sea considerado lo que el nombre que ellos que propongan? Disculpando la redundancia. Sí, bueno, sí, mi joven Eloy, realmente las personas que estén interesadas en apoyar un sentido y que conozcan de nombres antiguos, que conozcan de personas que han hecho actos relevantes en nuestro cantón y que sean necesario perdurar su nombre, pues esta es la oportunidad de darnos y con un pequeño historial. Yo creo que la ordenanza dice en el artículo 10 que tiene que ser a través de un oficio al señor alcalde con una pequeña reseña histórica de la persona que desea que vaya el nombre en esa calle. O también pueden ser nombres de fechas históricas, pueden ser nombres de algunos productos de la zona, pueden ser nombres como en Cuenca, como en La Rosa, están todas las provincias. Uh-huh. Hay la propuesta también que se les ponga los nombres de nuestras comunidades, me parece una excelente idea también, pero el proponente ya sabrá explicar y justificar el porqué de estos nombres. Más bien es la idea que la ciudadanía participe en esta cruzada que estamos haciendo para que los nombres propuestos sean realmente de personas que hayan hecho historia en nuestro cantón, sean de productos que sean de la zona o sean de algunos actos relevantes que ensalten nuestro cantón. ¿Hasta cuándo las personas que tengan su idea, que quieran plasmar el nombre que ellos aspiran, pueden hacerlo? Sí, está planificado hasta el 30 de este mes que nos hagan llegar las propuestas para que se reúna la comisión, pues, y empiece a analizar. La comisión está integrada por el señor alcalde, los 5 concejales, los directores técnicos de planificación, de urbanismo, yeah. Está también un delegado de la biblioteca y está también un delegado de la Casa de la Cultura Extensión aquí en Girón, sería el doctor Milton Calle. Entonces, esa es la comisión que está integrada, que analizará los nombres propuestos y pasará al consejo, en donde los ratificará o los cambiará en ese sentido. También tenemos en La Asunción, tenemos alrededor de 10 calles, ya se hizo la socialización con el presidente de la Junta Parroquial para que asimismo nos hagan llegar las propuestas del nombre de las calles en la parroquia La Asunción también, mi joven Eloy. Doctor, ahora en este sentido también es necesario rectificar algunos nombres que ya tienen aquí en el Cantón Girón. La calle, yo lo denomino Córdoba porque el nombre no es Andrés Córdoba esta calle, como generalmente se lo manifiesta e incluso está inscrito. La calle no es Andrés Córdoba, una de las principales del Cantón Girón. Sí. Es necesario rectificar ya o darle el nombre ya. El darle definitivo. El verdadero nombre, sí, para eso también la ordenanza sí contempla el cambio de nombres o la rectificación de los nombres, del procedimiento es el mismo, pues, hacerlo llegar a un oficio al señor alcalde para que analice la comisión y realmente poner los verdaderos nombres que son las calles o ver la historia, por qué de esa, el nombre de Andrés Córdoba, si realmente es el personaje que se está
nombrando ahí o es otro personaje que hay una confusión? Existe incluso un documento en el cual un acta municipal lo ratifica de que es otro nombre. No me viene al momento el nombre. Bueno, pero es la mucho conocimiento tiene justamente la persona que usted manifiesta está integrando, que es el doctor Milton Calle. Esta es la oportunidad igualmente, si estos cambios de nombre, de nombres de barrios o de escalinatas o de un puente, pues realmente sí deben socializar antes de presentar, como si supongamos que quieran cambiar, vengo a la idea, 26 de marzo, pone el 25 de junio, se reunirá el barrio, se analizará, hará un actita y esa acta nos hará llegar que ellos están de acuerdo. Entonces, si la ciudadanía en Asamblea General acepta el cambio, se lo realizará. En lo que respecta a cambios, pero porque eso tenemos que socializar con toda la ciudadanía de una asamblea general para que si aceptan el cambio o analicen, entonces lo realizará el cambio. Es decir, aquí hasta el fin de este mes se reciben las propuestas, luego entra todo esto a la análisis. ¿Y para cuándo se tendría listo? Yo creo que este proceso va a demorar alrededor de un mes. Yo ya voy a salir, el que le ha encaminado este proceso, pues el señor alcalde como presidente de la comisión, pues ha de continuar o delegar a alguna otra persona, pero esto yo creo que en poco de un mes más ya tenemos los nombres, los resultados. Ya, perfecto, doctor, ¿algo más que informar? Sí, más bien pedirles a la ciudadanía que participen, que colaboren, es la oportunidad, si algunos nombres están de rectificar, de cambiar, o tienen otra idea que nos hagan llegar para que la comisión analice y sea aprobado en el consejo. Lo importante es que la gente participe, es la participación ciudadana lo que nos interesa en este proceso. Muy bien, agradecemos la presencia del doctor Rodrigo Coronel, vicealcalde del Cantón Girón, quien nos ha invitado a este proceso de asignación de nombres de varias calles que no tienen un nombre definido, como también a rectificar en algunos casos que lo exista. Y que se acerquen al municipio, a la municipalidad. Sí, y que se acercaran a la municipalidad, ahí tenemos unos planitos de los sectores y las calles que faltan los nombres para que soliciten y puedan hacernos llegar ya con los fundamentos necesarios. Agradecemos al doctor Coronel. Hacemos una pausa, regresamos enseguida. La sonrisa es la tarjeta de presentación que tiene el ser humano. Está comprobado que las personas que más sonríen llegan a mantener relaciones más felices y duraderas. Sonreímos porque estamos alegres. Sonreímos porque me gusta esa persona. Sonreímos porque nos va bien en la vida. Andrés Patiño, Odontología, desde el año 2008, brinda servicios en los ámbitos de concientización, prevención y curación de diferentes enfermedades dentales. Además de cuidar y mantener esa sonrisa que ilumina tu rostro. Encuéntranos en Girón, en la calle Luciano Vallejo y García Moreno, en WhatsApp al 098-406-5823 o encuéntranos en Facebook como Andrés Patiño Odontología. Y recuerda que verte sonreír es nuestro compromiso. Ahora en el
La picadura de la Aedes aegypti puede causar dengue, zika o chikungunya. Cuidado, porque este peligroso mosquito podría desarrollarse en los recipientes con agua destapados de tu propia casa. Para evitar la proliferación del mosquito, lo más importante es tapar bien los tanques de agua limpia. Este es el tanque herméticamente sellado. Sí, este es lo que debemos de hacer, no dejarlo mal tapado. Para evitar la picadura del mosquito se recomienda usar ropa de color claro que cubra la mayor parte del cuerpo, usar siempre un repelente del mercado, usar malla mosquitera o toldos al dormir. Para las embarazadas se recomienda el repelente de uso infantil y acudir periódicamente a los controles prenatales. El gobierno de todos. Coordinado por la Jefatura Política y Comisaría Nacional de Policía de Girón con personal de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, el martes 16 de abril se desarrolló un control sorpresa en bares de instituciones educativas y varios restaurantes de la ciudad. Las autoridades implicadas solicitaron el cierre temporal de un restaurante hasta que cumplan con ciertas normas higiénicas. El detalle del operativo a continuación. Por parte de la Jefatura Política del Cantón Girón y de la Comisaría Nacional de Policía, se coordinó con ARSA y con el Ministerio de Educación, con el propósito de visitar las unidades educativas del Cantón Girón, al igual que de algunos restaurantes. ARSA, con la finalidad de contribuir a la salud de la población, realiza controles permanentes a los establecimientos de comercialización de productos de uso y consumo humano. Se visitaron 4 unidades educativas, al igual que 6 restaurantes. En estos establecimientos verificamos las condiciones higiénico-sanitarias, así como la calidad de los alimentos que se están expendiendo en los locales. En cuanto a manipulación de los alimentos, se les dio recomendaciones, ha mejorado muchísimo ya la manipulación. En los bares escolares verificamos, en base a un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, en el cual se verifica los productos que sean aptos para el consumo humano y también que sean nutritivos, las condiciones higiénicas sanitarias del establecimiento, así como también las condiciones en las que se elaboran los alimentos por parte del personal. En general, los bares que fueron inspeccionados el día de hoy estuvieron con condiciones aceptables. En los restaurantes encontramos un restaurante que se encontraba en malas condiciones higiénicas. Él mismo tuvo que tomar las acciones respectivas en cuanto a lo que son la modificación en la limpieza y en el almacenamiento de los productos. Se regresará nuevamente para verificar los locales que tuvieron observaciones con la finalidad de observar que estas mejoras hayan sido consideradas. Se cerró uno temporalmente hasta que ellos cumplan con todos los requisitos y las recomendaciones que hizo ARSA. En realidad, las inspecciones de ARSA son de dos tipos, son las planificadas y las por motivo de denuncia. Las planificadas son todas sin avisar a la persona, debido a que nosotros queremos ver las condiciones en las que habitualmente se elaboran o se distribuyen los productos. Y las que son por denuncia, las que nos ingresan y hacemos un llamado también a la población a través de nuestro aplicativo ARSA Móvil, en el cual se pueden colocar las denuncias de todos los establecimientos que no estén cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. No es obligatorio colocar el nombre. Usted puede colocar incluso fotografías y la ubicación en tiempo real del establecimiento. Nosotros vamos a continuar con estos operativos. Cabe recalcar que son sorpresa estos operativos, ya que nosotros no podemos anticipar a los dueños de restaurantes, de fuentes de soda, para que ellos tengan ya la precaución, o sea, cómo deben estar los locales de ellos en buen estado. También la Jefatura Política, en conjunto con ARSA, vamos a hacer un curso en los cuales tendrán que obligatoriamente asistir todas las personas, tanto los dueños como las personas que trabajan en los restaurantes, para que el propósito de esto es para que ellos sepan cómo manipular los alimentos, cómo deben trabajar, cuáles son las medidas que ellos deben tomar.
El mismo día, en horas de la tarde, en un puesto de productos naturistas que carecía de permisos, las autoridades procedieron al decomiso de más de 4.000 productos sin registro sanitario y con inconsistencias. Los productos fueron puestos a órdenes del fiscal para los procedimientos pertinentes. No hay pronunciamiento por parte del propietario del centro naturista por el momento. El fiscal dará un tiempo prudencial para que demuestre la procedencia de los mismos. Caso contrario, serán destruidos, se informó de parte del comisario nacional. También se visitó un centro naturista que hace algunos días vimos aquí en el cantón Girón, que llegó un señor, abrió un local. El señor no cuenta con el permiso de funcionamiento. Ingresamos al local, procedemos a verificar, hay productos que no tienen registro sanitario, hay lo que es productos que están copiados de otros, el registro sanitario, al igual que, bueno, se procedió a decomisar la cantidad de 4.925 productos, los cuales serán llevados a fiscalía. El señor fiscal ya sabe de esto, se llevará a fiscalía para proceder a una cadena de custodia hasta que los señores se acerquen y con su debida justificación para que puedan retirar. Por otro lado, también visitamos una tienda naturista, la cual no contaba con el respectivo permiso de funcionamiento y expendían productos irregulares, los cuales no cuentan con el respectivo registro sanitario. Los productos fueron decomisados por la Fiscalía General del Estado y se tomará las respectivas acciones en relación a este control. También se visitó un centro naturista que hace algunos días vimos aquí en el cantón Girón, que llegó un señor, abrió un local. El señor no cuenta con el permiso de funcionamiento. Ingresamos al local, procedemos a verificar. Hay productos que no tienen registro sanitario, hay lo que es productos que están copiados de otros, el registro sanitario, al igual que, bueno, se procedió a decomisar la cantidad de 4.925 productos, los cuales serán llevados a fiscalía. El señor fiscal ya sabe de esto, se llevará a fiscalía para proceder a una cadena de custodia hasta que los señores se acerquen y con su debida justificación para que puedan retirar. El fiscal será quien ponga a orden o a su vez les devuelva o sean destruidos los productos. Este es el famoso producto que cura absolutamente todos los males, así se lo promocionaba, y que tenían que comprar 6 frascos a un valor de $10 para que el tratamiento sea completo, como nos anunciaron muchas personas que tenían conocimiento de este tipo de promociones. Vamos a otro ámbito de informaciones. Este 23 de abril se celebra el Día Internacional del Libro con el objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Es una celebración que la promovió la UNESCO el 23 de abril de 1996. Esta fecha, 23 de abril, es considerada un día simbólico para la literatura mundial, pues se manifiesta que en el año 1616 fallecieron Cervantes, Shakespeare, Inca, Garcilaso de la Vega. En este mes también se cumple un año en que la Biblioteca de Girón cerró sus puertas para arreglar el edificio, con el ofrecimiento que en 5 meses se reabriría, lo cual hasta ahora no ocurre. Y es más, la biblioteca no regresará a este lugar, sino se prevé arreglar otro edificio municipal, pero no hay aún fecha en la que la biblioteca gironense vuelva a prestar sus servicios. Y mañana a las 9:30 se desarrollará un evento en el Salón del Pueblo como un recordatorio de que es el Día Mundial del Libro. Cristian Cornejo en la cuenta de Facebook nos ha mencionado a Chiras y nos ha etiquetado, como se denomina, y dice textualmente: sería muy bueno
que uno de los tantos asesores que dispone la municipalidad se digne recorrer las calles de Cachiloma, Xatashí, calles detrás del Coliseo, para que puedan asesorar técnicamente a los moradores que construyen rompevelocidades que, al no tener las dimensiones correctas, hace que los que manifiesta el denunciante, si trabajamos día a día sirviendo a los gironenses, suframos las consecuencias de estos trabajos hechos a la voz del carnaval, dice textualmente ese comentario. Ciudadanos piden también atender los casos, que son muchos, de enfermos alcohólicos que deambulan por la ciudad. Son varios los espacios que las personas con la enfermedad de alcoholismo se van tomando. Esta imagen captada hoy lunes nos ilustra la concha junto al Parque 25 de Junio. Así hay otros sectores como el Portal de la Casa Pastoral, el propio Parque Central, principalmente los fines de semana, en horas de la noche, y predios de Liga Deportiva Cantonal de Girón, etc. Así son muchos lugares que permanecen así. Una fotografía que la tomamos de la cuenta de Facebook del señor alcalde José Miguel Buchca dice: mantuve una importante reunión de trabajo con los concejales electos y reelectos para el periodo 2019-2023. El diálogo con respeto seguirá siendo aspectos fundamentales para el trabajo y desarrollo de nuestro cantón. Éxito siempre, concluye el mensaje. En la gráfica observamos al concejal reelecto Fausto Ávila, también a Mauricio Cajamarca, José Miguel Buchca, el alcalde, también a la concejal Mari Brito, Javier Delgado y también el reelecto concejal Javier Panamá. Integrantes de las juntas parroquiales de la Cuenca del Jubones, electos y salientes agrupados en el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE Azuay, mantuvieron una capacitación en la parroquia San Fernandense de Chumblín. El propósito es hacer que la transición de autoridades sea transparente y no conlleve a situaciones anómalas como el ocultar información u obstruir el inicio de actividades de las nuevas administraciones. Estamos aquí tratando de impartir o compartir cómo recibir las juntas parroquiales, cómo entregar, sabiendo que estamos en un proceso de transición y tienen que estar enterados, capacitarse los compañeros que están nuevos y también los que salen, que sepan cómo entregan el GAT parroquial. Aquí lo que estamos llamando nosotros como institución es a que tanto los entrantes y salientes lleven este proceso de una manera amena, de una manera sincera, ¿sí?, pensando siempre en el poblador del área rural. Este es un evento que estamos haciendo hoy día con los cantones de la Cuenca del Jubones. No queremos que se repita que los presidentes salientes vayan llevándose la información. No queremos que se repita que las computadoras queden sin contraseña y la nueva administración se quede sin nada. Hay que recordar a las personas que hacen la nueva administración o las personas que están saliendo de la administración, que la Contraloría revisa hasta 7 años los procesos, y si no dejamos debidamente documentado, ordenado de mi administración que estoy saliendo, cuando venga la Contraloría al no encontrar un documento, van a ser ellos, los administradores salientes, afectados. Para que sigan, apenas entran, puedan seguir con su trabajo, saber qué queda pendiente, qué obras están por culminar, y arrancar de una buena manera, porque hay juntas parroquiales que quedan muy resentidos los presidentes y no nos dan información. Eso pasó, por ejemplo, en mi parroquia, y tuvimos que pasar mucho tiempo buscando todos los expedientes, la documentación que tenían. Son cositas que a lo mejor uno no ha estado al tanto. Personalmente, como recién comienzo lo que es la política, entonces nos ha servido de muchísimo esta capacitación que nos dan. A mí, como presidente encargado, que estoy hasta el 14 de mayo, y como reelecto para las funciones de la nueva administración,
es factible para que nuestros compañeros vocales nuevos nos acompañen a hacer una administración eficiente y amigable. Como lo venían diciendo ya en la reunión, hay que hacer una administración y un cambio de gestión amigable, de acuerdo a las necesidades de nuestra parroquia. Se han dado lo que son las directrices en este caso de lo que es los entrantes y salientes, ¿no? Los métodos, cómo debemos utilizar en realidad de una transición totalmente normal y viendo los fundamentos, específicamente la documentación que nos tienen que entregar y lo que tenemos que recibir. Dejando al lado toda indiferencia que puede haber, aquí ya no prima la política, ningún partido político ni nada, sino más bien el hecho de cumplir con nuestra obligación de dejar todas las cuentas claras, todas las informaciones, todo, para no tener ningún inconveniente, ya puede ser con las autoridades entrantes o a lo mejor alguna vez Contraloría mismo cuando trate de auditarnos, pues nosotros no tener ningún inconveniente. Además, comentarle también, como con Agoparia Suay tenemos previsto una serie de capacitaciones a las nuevas autoridades. Es decir, presidentes y vocales, secretarias, tesoreros nuevos van a entrar en un proceso de capacitación. El prefecto electo de la Suay, Yacu Pérez, en campaña política, campaña electoral, ofreció eliminar la tasa solidaria que al momento se cobra en la mayoría de los cantones de la provincia como requisito para obtener la matrícula vehicular. En una entrevista en Unción Televisión reiteró que eliminará la tasa solidaria como una de sus primeras acciones. Para ello tiene que derogarla previo a la convocatoria de la Cámara Provincial. Sin embargo, ante este anuncio preocupa y no están dispuestos a apoyar los miembros de las juntas parroquiales de la SUAY, quienes reunidos en Chumblín manifestaron que si bien este impuesto hay que analizarlo porque existe, como es el caso de San Gerardo, que los rubros están atrasados, les beneficia enormemente para mantener la vialidad. Lamentamos mucho de que el señor prefecto electo en la provincia de la Suay haya tenido este ofrecimiento, porque realmente eliminar la tasa solidaria, yo digo, sería como ponerse la soga al cuello. Simplemente de aquí a tres meses, donde que nosotros no podamos dar viabilidad a la tasa solidaria, no se puede ejecutar la tasa solidaria, simplemente vamos a tener el problema de las 61 parroquias. Entonces, lo que sí se podría hacer es pensar en reformar, de pronto viabilizarle de mejor manera. Ha beneficiado en gran manera, ya que antiguamente en la prefectura se trabajaba de acuerdo a voluntad política prácticamente, y desde que se implementó la tasa solidaria ya ha llegado un recurso efectivo a cada una de las parroquias. Claro, yo creo que aquí nuestro prefecto va a plantear la reforma o la eliminación de la tasa solidaria. Él va a plantear a los 15 alcaldes que son consejeros y a los 7 consejeros que saldrán desde las juntas parroquiales. La Cámara en pleno es la que aprueba esta eliminación o que prácticamente continúe el tema tasa solidaria. Por supuesto, hay gobiernos parroquiales y tengo que decirle con mucha pena que en vez de utilizar la tasa solidaria para el lastrado de las vías, este rubro se mal utilizó en otras obras. Entonces, de esa manera nunca van a poder justificar, nunca van a poder hacer una buena administración, y ahí vienen los achaques, escudarse. El señor prefecto electo cometió un gran error, ya que fue un ofrecimiento de campaña de él, pero él sí debía tomar en cuenta que no es lo que él dice, sino lo que dicen los señores que vayan a conformar la Cámara Provincial, y ahí tenemos representaciones también como juntas parroquiales, y yo estoy seguro que ninguna junta parroquial va a estar de acuerdo a que se elimine este recurso, porque sabemos que beneficia en especial al sector rural. Somos quienes vivimos en el campo, necesitamos de este recurso, y las vías, pues, en especial en época de invierno, se destruyen. Y este recurso ha servido para solventar esa gran necesidad en todas nuestras comunidades de la provincia.
Más bien, la prefectura está haciendo uso de los recursos de la Junta Parroquial de San Gerardo. Y eso es lo que nosotros estamos reclamando hasta el último día que yo esté en funciones. Reclamaré, exigiré, y es por algo justo que nos corresponde. Es algo nuestro, algo propio. No es un recurso exclusivo de la prefectura, sino es un recurso que pagan todos los señores que tienen sus vehículos en la provincia de la Azuay. A nivel de provincia se había resuelto que cada una de las juntas parroquiales hablemos en cada uno de los cantones, ¿no? En este caso, mi rechazo rotundo a la... en este caso tendríamos que tiene que cobrarse en realidad la tasa solidaria, porque es la única contribución que ha llegado a las parroquias. Por más buena voluntad que tenga el prefecto, en realidad nosotros estamos reprochando esta actitud del señor prefecto. Lo que alguien nos dijo, no, si tenemos que llamar a manifestación a nuestras comunidades, pues así lo haremos. Estamos ya organizando con la Junta Parroquial de la Asunción una audiencia con el señor alcalde, en realidad porque él es la máxima autoridad del cantón, en este caso tendrá la votación para el rato de la reforma o la quitada de la ordenanza, ¿no? Nosotros hemos tomado la resolución de hablar con el señor prefecto, exponerle esta situación, exponerle porque con la eliminación de la tasa solidaria, quienes pierden, serían realmente nuestras parroquias. Y les recordamos la Teletón por la Vida que organiza la reina de Girón, Erika Sigüenza, en beneficio de la implementación del depósito de sangre para el Hospital de Girón. Artistas que estarán participantes son el dúo Cristian y Carlos Díaz, Mónica Guzmán, Samantha Narváez, Kevin Astudillo, Orquesta Atenas, Antoni Galán, Rosita Liguín, la banda interlúdica, Natalia Guerrero, el dúo Juan. Este viernes 26 de abril, a partir de las 9 de la noche, en el local de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, entrada libre, traje semiformal. Y la transmisión en vivo y directo a través de Visión al Sur, los canales Girón TV y Chabelo TV. Y como no, la retransmisión también a través de las redes sociales, del internet, de Achiras y Visión al Sur para todo el mundo. Tenemos esta cita, no podemos fallar a la reina, no podemos fallar a su objetivo, que es lo primordial, que la implementación de este depósito de sangre para el Cantón Girón. Así es que tenemos esta cita a reservarse para el viernes 26 de abril. Hacemos una pausa y ya regresamos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. Y esta mañana se realizó el acto de inauguración oficial del año lectivo en la Unidad Educativa Santa Isabel, provincia de la Azuay, con presencia de autoridades de la Coordinación Zonal 6, docentes y padres de familia. Actualmente la institución educativa acoge una población de 1.641 alumnos. En la gráfica tenemos las imágenes de lo que fue el acto inaugural en el Colegio Remigio Crespo de la parroquia La Asunción, que es una de las instituciones pertenecientes al Cantón Girón, pero que funciona con régimen costa. En igual condiciones son 8 escuelas de educación básica que tienen también el régimen costa aquí en el Cantón Girón. Ellas son la Escuela de Educación Básica Serafín Abad en El Pongo, la Escuela de Educación Básica Luis Monsalve Pozo en Caledonias, la Escuela de Educación Básica Manuel Malo Crespo en Gigantones, la Escuela de Educación Básica Benigno Jara en la Loma de Lentac, la Escuela de Educación Básica Humberto León Pozo en Tuncay, la Escuela de Educación Básica 2 de Agosto en Las Nieves, Escuela de Educación Básica Luis Manuel Crespo en Aroyuma, la Escuela de Educación Básica Antonio José de Sucre en Pichanillas y la Unidad Educativa Remigio Crespo Toral en la Parroquia de la Asunción, como ya les habíamos mencionado. Son las entidades que ingresaron hoy a clases en el Cantón Girón y que tienen régimen de costa. El ingreso será escalonado según el siguiente cronograma: lunes 22 de abril, bachillerato, primero, segundo y tercero de
unidad de educación básica, el martes 23, básica superior, el miércoles 24 de abril, básica media, el jueves 25 de abril, básica elemental, el viernes 26 de abril, preparatoria primero de educación general básica y el lunes 29 de abril, educación inicial. Son los datos que nos hacen llegar de el Ministerio de Educación. Y el día jueves, mientras realizábamos la cobertura en Chumblín, al regreso veníamos filmando y nos comentaban de que la campaña electoral terminó hace más de un mes, las elecciones ya mismo un mes, pero aún existen publicidad, propaganda en postes y otros lugares en la parroquia y en todo el trayecto de la vía desde Girón hacia San Gerardo. Igual ocurre aquí en el Cantón Girón, en algunos lugares todavía hay indicios de propaganda, banderines en toda la ciudad que merecen, que ameritan las personas, los candidatos ya los retiren porque están dando una mala imagen a la ciudad y también la mala imagen para los que fueron candidatos, pues decían que iban a trabajar por el pueblo, el cuidado, todo eso, y el mantener la publicidad aún en todos los lugares, en muchos lugares, desdice de lo que ellos manifestaban, el amor hacia la ciudad y el amor hacia el pueblo. Así es que aspiramos que lo más pronto posible todos estos materiales publicitarios sean retirados ya en el Cantón Girón, como también en todas sus parroquias. Hemos visto por Santa Marianita, las villas, todo todavía hay publicidad electoral. Con esto, amigas, amigos televidentes, concluimos el espacio informativo. Les reiteramos la invitación para este día, viernes 26 de abril, la Teletón por la Vida. Ayudemos, apoyemos para conseguir este objetivo de la Reina de Girón, el implementar este depósito de sangre, que a muchas personas puede ser útil, es de vital importancia y puede salvar muchas vidas el contar con este depósito de sangre aquí en el Cantón Girón. Viernes, desde las 9 de la noche, iniciamos. Esperamos su presencia en el local de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, traje semiformal. Y a quienes no puedan, pues que nos sigan a través de la televisión, a través de la internet. No tiene ningún costo el ingreso en la cooperativa, es gratuito. Pero eso sí, tenemos que ir a colaborar, a contribuir y a divertirnos sobre todo, pero ayudando a los objetivos, a los nobles propósitos que en este caso la reina se ha forjado y se ha planteado. Con esto nos despedimos, los esperamos el próximo día lunes en un servicio informativo similar. Gracias, buenas noches.